Para apoyar a personas en contexto de migración, 22 empresas ofertaron más de 1.000 vacantes en la primera feria del empleo especializada para migrantes, celebrada en el patio central del Palacio Municipal de Tijuana. El director de atención al migrante César Palencia explicó que la necesidad de esta feria es para sensibilizar a las empresas a ser más flexibles con sus requisitos y apoyar a los migrantes a tramitar los documentos necesarios. Porque es un tema que a veces desconocen las empresas. Principalmente quieren empleados con residencia, referencias, cosas que los migrantes a veces no tienen. Sin embargo, se están dando cuenta que es una buen campo laboral de trabajadores los migrantes, muchas personas que vienen a buscarse una digna y a trabajar, y les están sirviendo mucho a las empresas. Y claro, nosotros trabajando el aspecto de incluir a los migrantes en la ciudad con el aspecto laboral. El titular indicó que en lo que va del año se han entregado casi 4.000 documentos de identidad como parte de los servicios que ofrecen, pero admitió que aún hay trabajo por hacer ya que la ciudad constantemente recibe a migrantes. Migrantes mexicanos recién deportados, provenientes del sur de la República e internacionales de Centroamérica y el Caribe, acudieron a la feria para buscar una fuente de ingreso que les permita establecerse dignamente en la ciudad. Tal es el caso de Carlos Molina, migrante proveniente de Honduras que estuvo viviendo un tiempo en Estados Unidos y ahora radica en Tijuana. Estamos queriendo hacer una mejor vida aquí en México. Primero Dios, nos vaya bien. Yo quisiera quedarme aquí en este país a trabajar, pues. Yo trabajaba en Houston, Texas, era security de una gasolinera, andaba de vigilante, pero ese es mi trabajo que quisiera hacer, security de cualquier establecimiento. Bueno, vengo de paso por aquí y aquí me he encontrado con esta tierra hermosa. Y, bueno, en sí yo soy músico, me gradué en Cuba, como dicen ustedes aquí, de mesero. Y si encuentro un empleo, bueno, ahí me quedo, mero, mero. Después trabajar, ¿entendiste? En un trabajo humilde y decente para salir adelante, ¿me entendiste? Cubrir mis necesidades, las de mi familia. Porque no hay trabajo, no nos dejan trabajar allá y pues yo tengo familia que mantener, por eso nos venimos a emigrar para acá. Pues si encuentro trabajo, pues aquí me quedo. Sí, pues con el tiempo voy a buscar un lugar donde rentar y pues ando acompañada, las amigas nos vamos a cooperar para rentar un cuarto y quedarnos aquí a trabajar. Lo que sea, la verdad, el chiste de trabajar. Informó desde Tijuana Daniel Iglesias para RCN y Uniradio Informa.